Listo, entonces en la clase hoy vamos a ver lo que es la introducción a los automatismos eléctricos, entonces nos basaremos en la parte de los conceptos básicos, ¿listo? Tal como qué es un automatismo, qué es automatización, qué es un contactor, qué es un relé, qué es un PLC, qué es un circuito de control, un circuito de potencia, etcétera. Vamos a estar viendo puros conceptos básicos de lo que, digamos, de lo que concierne a los automatismos eléctricos, ¿listo? Entonces empecemos por dar el concepto de lo que es un automatismo. Entonces tenemos que un automatismo es un conjunto de módulos que se encuentran conectados entre sí para formar un sistema automatizado, es decir, un sistema controlado que permite realizar una serie de secuencias, ¿listo? Entonces, un automatismo es un dispositivo que se construye para que se puedan realizar ciertas tareas de forma secuencial sin la actuación del hombre. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Esta es la, digamos, como que el objetivo principal de implementar un automatismo, que se realice una tarea de forma automática. Entonces, de ahí proviene la palabra, pues, automatismo, automatización. Se hace un proceso automático para no requerir la presencia de un operador, ingeniero, técnico, etcétera. ¿Listo? Entonces, todo automatismo eléctrico posee dos partes principales. Tenemos la parte de control y la parte de potencia. Entonces, aquí vemos en el esquema una parte, pues la parte que les menciono de mando y la parte de potencia. Aquí se menciona como circuito de fuerza a la parte de potencia o circuito de mando, circuito de control, a esta parte, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito en qué consiste este circuito para que pues vayamos entrando en materia de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso, ¿listo? Entonces, lo que ustedes ven aquí es un arrancador directo de un motor, ¿listo? Un motor que vemos acá, ¿listo? El motor lo vemos aquí al lado izquierdo, evidentemente, pues está en la parte de potencia, ¿listo? Entonces aquí vemos dos pulsadores, estos son los símbolos de los pulsadores, vemos aquí una bobina, vemos aquí un contacto auxiliar de la bobina y aquí vemos un contactor tripolar, unos contactos que derivan o... Sí, derivan del funcionamiento de esta bobina KM1. ¿Por qué sabemos? Pues fíjense en que dice KM1, KM1, KM1. Es decir, que cuando esta bobina KM1 se encuentra activa, lo que va a pasar es que estos contactos se van a accionar. ¿Listo? Entonces, si se encuentran normalmente abiertos, tal como este caso, se van a cerrar. Si se encuentran normalmente cerrados, pues se van a abrir. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces este pulsador que ustedes ven acá normalmente abierto es el de marcha. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando ustedes accionen ese pulsador de marcha, el circuito inicie su operación. Entonces, en un estado inicial, en un estado de reposo, pues el motor no está funcionando, obviamente. Nadie ha accionado el pulsador. Entonces, esa es la idea, que este pulsador se encuentre en un estado normalmente abierto. Que llega una persona y acciona ese pulsador, pues ¿qué va a pasar? Me cierra el circuito. Fíjense que la corriente vendría por acá, por este lado, y la parte de la línea y la parte del neutro vendría por acá. Entonces se cierra el circuito y permite que haya circulación de corriente. Mientras nadie accione dicho pulsador, pues evidentemente la bobina KM1 nunca se va a accionar. ¿Listo? Bueno, cuando esta bobina lo que va a ocurrir es que sus contactos auxiliares van a accionarse. Entonces, en este caso, fíjese que se va a accionar estos contactos KM1, ¿listo? Estos que encuentran aquí en la parte de potencia y se va a accionar se va a cerrar este contacto auxiliar KM1, ¿listo? Entonces ya les explicaré para qué funciona este contacto, ¿listo? En la parte de arriba pueden ver un pulsador normalmente cerrado
que funciona para la parada del sistema. Entonces, ese pulsador tiene que estar, evidentemente, normalmente cerrado, porque la idea es que ese pulsador entre en acción cuando el operario lo acciona. Es decir, si nadie ha accionado el pulsador de parada, pues el circuito debe estar funcionando. Si alguien lo acciona, entonces la idea es que él corte la corriente, ¿listo? Entonces se abre este contacto y no permite más la circulación de la corriente, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué más les comento? Esto acá, estos son protecciones, esto es un guardamotor, más adelante veremos, esto es un relé térmico, más adelante también lo veremos. Les voy a explicar este contacto. Entonces, fíjense, entonces ustedes se darán cuenta que el motor va a estar encendido o va a estar funcionando siempre y cuando ustedes tengan accionado el pulsador, ¿cierto? En este caso, o sea, ignoremos esto en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes dejan de accionar el pulsador, pues la corriente aquí se, perdón, el pulsador vuelve a su estado de reposo, es decir, pasa de cerrado a abierto cuando lo dejamos de accionar y no hay más flujo de corriente a la bobina KM1, consecuentemente, pues sus contactos vuelven a su estado de reposo, ¿sí? Es decir, mientras KM1 está activa, pues va a permitir que sus contactos estén accionados, si no, vuelven a su estado de reposo. Entonces, ¿qué inconveniente tenemos acá? Que tendríamos que tener siempre el pulsador accionado para que el sistema nos esté funcionando, el motor esté funcionando. Y esa no es la idea, que un operario esté una hora ahí con el dedo en el pulsador. Entonces, por ello utilizamos unos contactos auxiliares que se conocen como autoenclavamientos. Entonces, este contacto me permite mantener en funcionamiento el circuito, así dejemos de accionar el pulsador. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, accionamos el pulsador. La bobina KM1 se activa, se alimenta, entonces estos contactos se cierran y este también se cierra simultáneamente, entonces ya la corriente puede venir por acá. Si se fijan, vendría por acá. Entonces, si ustedes sueltan el pulsador, pues ¿qué pasa? Pues la corriente continúa por acá, ¿listo? No hay problema. La única manera de tener el sistema sería accionando ese 1, ¿listo? Entonces, esto es un arrancador de motor. Veremos este tipo de circuitos a lo largo del curso. Esto se conoce como, al menos aquí como lo tenemos, se conoce como lógica cableada y iremos pues trabajando toda esta parte en el primer corte, ¿listo? Entonces, continuamos con los conceptos básicos. Entonces, tenemos que, para poder hacer un sistema automatizado, nosotros tenemos necesariamente que estar analizando lo que ocurre a las entradas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante sensores. Entonces, esos sensores van a estar midiendo unas magnitudes físicas y nos las va a transformar en unas variables eléctricas para que el PLC las pueda comprender. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen un, digamos en este caso, un motor y ustedes quieren que, digamos, a cierta velocidad el sistema se apague. Qué sé yo. Entonces, cuando él alcance a cierta velocidad, entonces un sensor va a estar midiendo esa velocidad y cuando llegue a esa velocidad, entonces ese sensor pues, le va a decir al PLC, venga, ya digamos, tenemos esta velocidad, entonces lo que hace el PLC es proceder a apagar el motor, por ejemplo. O otro ejemplo, si tenemos un sistema de temperatura, digamos, si tenemos que, o en este mismo caso, que algún sensor esté midiendo la temperatura. Entonces decimos, hasta cierta temperatura necesitamos que se apague el sistema porque se sobrecalienta. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues utilizaríamos un sensor que esté midiendo la temperatura del motor. ¿Listo? Y esa información siempre nos la va a estar dirigiendo al PLC. O si tenemos un relé programable, o si de pronto es un microcontrolador, un sistema embebido, qué sé yo. ¿Listo? Bueno, lo siguiente es ver lo que es un actuador. ¿Listo? Entonces, un actuador es uno de los elementos primordiales en todo sistema automatizado. Entonces, los actuadores no son más que dispositivos electromecánicos, es decir, posee partes mecánicas y eléctricas. Y la función de estos elementos es generar
una fuerza o alguna acción para mover otro dispositivo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces, la idea es que se pueda realizar un proceso automatizado. Entonces, ejemplifiquémoslo. Un motor es un actuador, sería el actuador más común, ¿listo? Entonces, fíjense que el motor, pues, produce un movimiento. Ese movimiento puede ser utilizado para muchas cosas. Ejemplo, si tenemos un ventilador, pues el motor es el actuador y la máquina sería la hélice. Es decir, el motor mueve la máquina, ¿listo? Entonces, los actuadores, pues, realizan unas acciones para mover, para realizar alguna función en una máquina. Entonces, otro ejemplo sería de una cinta transportadora. Los motores moverían la cinta transportadora. Esas cintas transportadoras serían, pues, la máquina. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, ¿quién comanda un actuador? Sencillo, un controlador. ¿Listo? El actuador únicamente recibe órdenes del controlador. Comúnmente en esta materia, esos controladores son PLCs, ¿no? Puede pasar, digamos, puede pasar de que los controles sean utilizando dispositivos físicos. Nosotros también podemos realizar un control a través de elementos físicos. Entonces, utilizamos contactores físicos, relés físicos, temporizadores físicos, contadores físicos, todo elemento físico, ¿listo? Mientras que con un PLC, pues todo eso está internamente construido en el aparato, ¿listo? Bueno, entonces, en conclusión, tenemos que el actuador recibe la señal de salida del controlador. ¿Listo? El controlador envía una señal de control, el actuador la recibe y el actuador pues realiza alguna función o acción en la máquina. ¿Listo? Tenemos tres tipos de actuadores. Tenemos actuadores eléctricos, actuadores neumáticos y actuadores hidráulicos. Los más comunes al día de hoy son los actuadores eléctricos, ¿listo? Se caracterizan porque son dispositivos de alta precisión, son fáciles de controlar y son muy económicos comparados con otras aplicaciones, digamos, con, por ejemplo, los actuadores hidráulicos, ¿listo? Entonces son económicos, son sencillos de construir, son muy precisos y son silenciosos, ¿no? No generan mucha bulla. Ejemplos de actuadores eléctricos, puede ser un motor DC, tal como vemos en esta imagen, un motor AC, un servomotor, etcétera, ¿listo? En los actuadores neumáticos, bueno, en los actuadores eléctricos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la fuente de energía de estos dispositivos? Pues la electricidad. Entonces, es decir, el movimiento de electrones es el que es la fuente de energía para que estos actuadores funcionen. Pasamos a hablar de los actuadores neumáticos. ¿Cuál es la fuente de energía de estos dispositivos? Pues el aire, ¿listo? Entonces lo que hacemos es comprimir un aire para que luego ese aire impulse estos dispositivos, ¿listo? Entonces, digamos, entre sus características están de que son muy rápidos, no son muy precisos y un problema de ellos es que son muy ruidosos. Si ustedes han visto actuadores neumáticos, se darán cuenta que son extremadamente ruidosos cuando se accionan, ¿listo? Bueno, ejemplos, tenemos aquí un compresor y tenemos aquí una válvula, ¿listo? Procedemos a ver los actuadores hidráulicos. Estos dispositivos utilizan una fuente de energía hidráulica, es decir, utilizan algún líquido para poder realizar sus funciones. Entonces, normalmente se utiliza agua o aceite para regular digamos, regular los elementos internos de los dispositivos hidráulicos, por ejemplo, un cilindro. Entonces, estos dispositivos, pues, mediante un líquido, pues, digamos, el pistón va a subir o bajar, ¿listo? Aquí tenemos una bomba hidráulica. Tenemos que entre sus principales ventajas es que nos generan, digamos, gran potencia, ¿listo? Entonces, en aplicaciones donde requeramos harta fuerza, pues vamos a utilizar actuadores hidráulicos. Ejemplo, en grúas. En grúas utilizamos este tipo de sistemas. ¿Cuál otro? Otro ejemplo, en los sensores, perdón, no, en elevadores, ¿listo?
Bueno, aquí tenemos una tabla resumiendo lo que estábamos hablando, ¿listo? Entonces, nuevamente, tenemos que el neumático, pues, es bastante sencillo, pues, es sencillo de construir, son simples, no son muy costosos y son rápidos, pero entre sus desventajas tenemos que son muy ruidosos, ¿listo? Y requieren instalaciones especiales para su operación, ¿listo? En los hidráulicos tenemos que son de alta capacidad de carga, esa es la principal ventaja. Y en desventajas que son muy costosos, ¿listo? Son costosos en comparación con los otros. Los actuadores eléctricos, pues son fáciles de construir, son muy precisos, son muy silenciosos y entre sus desventajas está que generan una potencia limitada, ¿listo? Entonces, si requerimos alta potencia, tenemos que utilizar actuadores hidráulicos. En eléctricos no nos servirían. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis en lo que es un actuador. Hay que hablar sobre los preactuadores, ¿listo? Entonces tenemos que los preactuadores son unos dispositivos generalmente electromecánicos que se encargan de amplificar la señal de control. ¿Listo? Y la envían a un actuador. Es decir, el controlador no está conectado directamente no está conectado directamente con el actuador, tal como se los mencionaba hace un momento. No. Antes digamos, entre la mitad del controlador y el actuador, vamos a tener un preactuador. ¿Por qué? Porque necesitamos amplificar esa señal que nos está arrojando el controlador y podérselas enviar a un actuador. Señor. Una consulta, esos proyectores son dispositivos que, perdón, Son dispositivos que amplifican la señal. pero son eléctricos o Generalmente electromecánicos, tal como lo okay, vemos acá. vale, gracias. Listo, entonces, como les comentaba, ¿Por qué hay que utilizar preactuadores? Resulta y pasa que los controladores, los PLCs, incluso los microcontroladores, etcétera, toda esa lógica programable son de baja potencia. Es decir, una salida de un PLC les va a arrojar baja potencia. Entonces, si ustedes quieren encender un motor, por ejemplo, que les consuma 10 amperios en su arranque, pues difícilmente se va a poder con un PLC, porque estos equipos normalmente arrojan a la salida unas cuantas decenas de miliamperios. Supongamos que arrojan 50 miliamperios. 50 miliamperios está muy alejado de un amperio. Ahora imagínense de 10 amperios. Entonces, no podemos manipular los actuadores sin utilizar los preactuadores. Estos preactuadores están conectados a una fuente de energía de potencia y lo que van a hacer es amplificar esa señal de control. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es cerrar o abrir unos contactos para permitir que haya flujo de corriente a los actuadores. ¿Listo? Entonces, básicamente amplifican la señal para que el actuador pueda encender. ¿Listo? Aquí tenemos un esquema de lo que hemos estado hablando. Entonces, tenemos el PLC, en este caso un controlador. Ese controlador va a arrojar unas señales de salida por sus periféricos o puertos de salida y los va a enviar al preactuador. Ese preactuador va a amplificar esa señal. Entonces sería algo como así, para que de pronto aquellos que no me han comprendido muy bien. Esta es la señal que arroja el controlador y viene el preactuador y me la amplifica. Y me arroja esto a la salida. Y esta señal la va a recibir el actuador. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Entonces, después de enviar esa señal al actuador, el actuador envía esa señal, o digamos más bien no esa señal, sino que ese actuador pues produce algún movimiento, ¿listo? Alguna fuerza o qué sé yo, para realizar alguna acción sobre un sistema. Entonces, tal como les decía, digamos, un motor mueve un brazo robótico, por ejemplo, ¿listo? Entonces el motor vendría a ser el brazo robótico sería la máquina. Y por último, tendríamos unos sensores que están supervisando la máquina
y el actuador o alguno de los dos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, puede estar midiendo temperatura, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera. Y estos sensores lo que hacen es traducirme esas variables físicas en una variable netamente eléctrica para que el PLC pueda comprender. Normalmente esas variables se dan en voltajes, pero puede darse el caso también que los sensores nos arrojen corrientes, ¿listo? Entonces, el PLC va a reconocer esas señales y de acuerdo al programa que nosotros hayamos construido, pues le vamos a dar, digamos, como una interpretación a esas señales que nos está arrojando los sensores, ¿listo? Luego de ello procedemos a hablar sobre la estructura de un automatismo. Tenemos tres partes fundamentales. Tenemos la parte operativa, la parte de mando y la parte de diálogo hombre-máquina. En la parte operativa tenemos lo que son los actuadores y tenemos lo que son las máquinas. ¿Listo? Es decir, que en la parte operativa, tal como su nombre lo indica, es donde vamos a realizar todas las operaciones. ¿Listo? Entonces, ejemplo, arrancar un motor para mover una cinta transportadora. ¿Listo? En la parte de mando, pues tal como su nombre lo indica, en esta parte vamos a realizar el comando de todo el sistema. Entonces, generalmente tendremos un PLC que se conoce también como autómata programable y este autómata pues va a realizar unos cálculos internos y nos arrojarán unas señales de salida que irán a la parte operativa. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos el diálogo hombre-máquina, ¿listo? Entonces, en el diálogo hombre-máquina, ¿qué tenemos? Pues tenemos el operario que le va a ir dando las órdenes al controlador de lo que queremos que haga, ¿listo? Es decir, el controlador es el que se encarga pues, de hacer toda la automatización. Sin embargo, pues alguien debe manipular este controlador. Por ejemplo, si queremos que, por ejemplo, se haga un proceso 10 veces, entonces el operario le dirá al controlador que quiere que haga 10 veces. ¿Qué quiere que se apague? Entonces el operario le dice, va ahí, acciona el pulsador y pues le da la orden de que se apague, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar pues todos los pulsadores, interruptores, selectores, switch, etcétera. Aquí pues estaría un esquema de lo que estábamos hablando, parte operativa, luego sigue la parte de mando y luego sigue la parte diálogo hombre-máquina, ¿listo? Entonces, esta parte es manual, perdón, esta parte de mando es automática, esta parte de diálogo hombre-máquina es manual, ¿listo? Bueno, luego seguimos con los elementos básicos de un sistema de control. Pues esto ya lo hemos ido hablado a través de la clase. Entonces, los elementos básicos son actuador, controlador, sensor y pues también tenemos la máquina, ¿listo? El actuador, ¿qué hace? Realizar el trabajo. El controlador, ¿qué hace? Es el cerebro de todo el sistema. El sensor, ¿qué hace? Pues nos brinda una información al controlador del comportamiento de los actuadores y las máquinas. ¿Listo? Entonces tenemos acá el mismo esquema. El sensor envía información al controlador y el controlador envía información a los actuadores. Y los actuadores, pues a las máquinas. ¿Listo? Bueno. Bueno, falta hablar de lo que es un contactor y un relé, o que se conoce también como contactor auxiliar. ¿Listo? Ya hemos mencionado estas palabras, pero no las he definido. Entonces, vamos a aprovechar para definirlas. Un contactor es un elemento electromecánico, es decir, posee parte eléctrica y parte mecánica, que se utiliza para que nosotros permitamos o interrumpamos el flujo de corriente eléctrica a otros dispositivos. ¿Listo? Entonces, un contactor es un interruptor, tal como el interruptor que ustedes tienen en sus casas para apagar o prender la luz. Solo que estos dispositivos son automáticos, ¿listo? Es decir, que ellos toman una decisión de forma automática de acuerdo a algún fenómeno. De acuerdo a algún fenómeno. En este caso, los contactores es de acuerdo a una excitación de una fuente de voltaje, ¿listo? Entonces, cuando a ese contactor le llega un voltaje, pues él va a cerrar o abrir su contacto dependiendo si es un normalmente abierto o es un normalmente cerrado. ¿Listo? Procedemos a hablar sobre el relé
o que se conoce también como contactor auxiliar. Entonces, es lo mismo que un contactor, es decir, es un interruptor automático, pero que lo diferencia del contactor principal, que el relé es para bajas potencias, mientras que un contactor es para altas potencias. Entonces, podemos evidenciar esto acá. Aquí vendría, estos vendrían a ser contactores, digamos, de alta potencia, ¿listo? Digamos, estos serían contactores principales y esto sería un contactor auxiliar, ¿listo? Bueno, ahorita les mostraré, bueno, por aquí los tengo, venga, se los muestro de una vez, busco dónde están estas imágenes de lo que es un contactor y un relé. Ah, aquí las tenemos, las teníamos arriba, que entonces son preactuadores, ¿listo? Contactor principal y un contactor auxiliar son preactuadores. Este es el contactor, esto es un contactor trifásico, ¿listo? Y esto es un relé, ¿listo? Este es para bajas potencias, este es para altas potencias. Fíjense que entonces aquí ustedes van conectando, digamos, por ejemplo, van a conectar, digamos, un motor trifásico, entonces de aquí conectan la fuente y de aquí conectan el motor. Entonces, cuando en sus pines que están por acá, en sus pines de la bobina, cuando en la bobina se alimenta, es decir, le llega una corriente a esa bobina dispara sus contactos, ¿listo? Dispara estos contactos y permite que haya el flujo de corriente de la fuente al motor, tal como lo ven acá, ¿listo? Este es el esquema de lo que les estoy mencionando. Entonces, cuando alimentan la bobina de ese contactor, pues se va a cerrar estos contactos y permite que el motor se alimente con la fuente, ¿listo? Profe, Sí, señor, cuéntame. es que a WhatsApp acabo de enviar una imagen y quiero preguntar, eso puede ser, eso es un PLC o puede ser Sí, solamente es un una programador? sí, es un PLC, un Schneider Electric. Esa es otra de las empresas bastante famosas en la parte de los controladores lógicos programables. Sí, eso es un controlador, ¿listo? Eso es un PLC. Listo. Bueno, entonces continuamos. Y vamos por acá. Listo. Entonces vamos a proceder a hablar sobre las etapas de un automatismo. Entonces ya habíamos dicho que hay tres grandes partes: parte operativa, parte de comando y parte manual, que sería el diálogo hombre-máquina. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desglosar unas etapas en cada parte. Listo. Entonces, en la parte operativa vamos a tener la máquina y los actuadores, que ya se los había mencionado. En la parte de comando vamos a tener los detectores, una etapa de tratamiento y una etapa de comando de potencia. En la última parte manual tenemos el diálogo hombre-máquina. Entonces, vean las relaciones que hay. En la parte del diálogo hombre-máquinas, pues se envía información a la etapa de tratamiento. En la etapa de tratamiento vamos a tener el control. Sea un control mediante lógica cableada, es decir, construido con elementos físicos, o sea mediante una lógica programable, es decir, mediante un autómata programable, ¿listo? Entonces, esa etapa de tratamiento va a recibir esas órdenes y, de acuerdo a esas órdenes, va a arrojar unas señales de salida que van a ser enviadas a los actuadores. Pero recuerden que tenemos que amplificar la potencia. Entonces, debe haber una etapa de comando de potencia. En esa etapa de comando de potencia, ¿qué vamos a tener? ¿Recuerdan? ¿Qué iría en la etapa de comando de potencia? Un preactuador. Correcto, correctamente. Listo. Entonces aquí vendrían los preactuadores. Ejemplo, un relé, un contactor. Y ellos envían esa señal amplificada a los actuadores. ¿Listo? Luego, bueno, más bien los actuadores convierten esa señal, ¿no? No, no es que, digamos, al actuador le llega una señal eléctrica, ¿sí? Como un motor le llega una señal eléctrica. Pero a la salida del motor no sale una señal eléctrica. ¿Qué sale? Sale, digamos, otro fenómeno físico. En este caso, esa energía eléctrica la transforma en una energía mecánica, una energía rotacional. Y esa, digamos, bueno, esa acción que está produciendo
va a ser enviada a una máquina. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una hélice pegada en el motor, pues esa sería la máquina, ¿listo? O si le colocaron un brazo robótico ahí para que se mueva, entonces esa sería la máquina. Entonces, ahí estamos realizando una acción en la máquina, ¿listo? Y de esa máquina, pues hay una etapa de detección que va a estar analizando esa, digamos, ese comportamiento de la máquina, ¿listo? Los detectores también pueden estar conectados directamente a los actuadores, dependerá pues de cada diseño. Entonces, de esa etapa de detección, digamos, por ejemplo, que se está analizando digamos, si ya llegó a su velocidad límite, o si ya llegó a su temperatura, o si ya superó una fuerza, una presión, etcétera. Entonces, esa señal, el detector va a convertir esa magnitud física en otra magnitud física, que en este caso sería en una variable, en una señal eléctrica, ¿listo? Puede ser un voltaje o una corriente. ¿Para qué? Para que el controlador pueda comprender, ¿listo? Bueno, entonces eso es, aquí digamos está resumido los equipos que hay en cada una, entonces el diálogo hombre-máquina que tenemos, pulsadores, interruptores, switch, selectores, etc. En la etapa de tratamiento tenemos un PLC, puede ser un relé programable o puede ser elementos físicos tal como temporizadores, contadores, contactos, etc. Comando de potencia, ya dijimos que son los preactuadores, que son contactores y relés. Este relé es, digamos aquí, yo debía haber, bueno. No hay que confundir a los relés con los relés programables. Un relé solo, la palabra sola hace referencia a un contactor, ¿listo? Como el que vimos acá, ¿listo? Un relé programable hacemos referencia a un controlador pequeñito, ¿listo? Que ahorita se los mostraré. Bueno, en los actuadores, pues ejemplos, pistones, compresores, motores, máquinas, pues ya lo hemos dicho varias veces, cintas transportadores, brazos robóticos, hélices, etcétera. En detecciones podemos tener detectores de proximidad, finales de carrera, etc. Entonces ya procedemos a hablar sobre la diferencia entre un automatismo eléctrico y un automatismo electrónico. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Cuando hablamos de un automatismo eléctrico, hacemos referencia a un automatismo que está construido con base a lógica cableada. Entonces, lo que les venía diciendo. Entonces, es construir un circuito, digamos, una etapa de control basado con elementos físicos, con temporizadores, con contadores, con contactores, con relés, etcétera. Todo netamente físico y cada elemento habría que irlo conectando, listo, físicamente. Un automatismo electrónico está basado en una lógica programable, es decir, hay un dispositivo programable. Entonces, en ese dispositivo programable vamos a tener temporizadores, contadores, contactos, etcétera. ¿Listo? Todo internamente. Entonces, nosotros vamos a ir manipulando esos temporizadores y esos contactos y esos contadores mediante programación. Entonces, mediante programación, nosotros vamos manipulando todos esos elementos que tiene interno el controlador. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Entonces, si me han puesto atención, en este esquema, digamos, el automatismo eléctrico y el automatismo electrónico comparten todas las etapas, digamos, comparten el mismo esquema, excepto en una de estas etapas va a diferir, va a diferir uno de otro. ¿Cuál etapa sería diferente en un automatismo eléctrico y en un automatismo electrónico? Porque creo que en el automatismo electrónico no hay, digamos, ese precontactor que lo que hace es elevar la potencia para actuar, para el actuador, para el contactor, perdón. También, no, también tenemos comando de potencia. ¿Quién más tiene una idea? Sería el diálogo entre hombre y máquina, porque se está diciendo que el electrónico es programable. Entonces él ya tomaría la decisión, ejemplo, de abrirlo o cerrar el circuito, ¿no? No, ambos Los realizarían la misma. accionadores, profe. No, los accionadores. ¿Cuál etapa está? No, los accionadores es el mismo. En ambos, digamos, si tienen un motor, en ambos utilizarían el mismo motor. Profe, sería la acción que hace ahí en la máquina, donde dice máquina propiamente dicho.
que el electrónico no lo hace y el otro sí. No, tampoco. Todas estas etapas son iguales, excepto en una de estas cambia. En el tratamiento, en el comando, de potencia, porque hay un, digamos que hay una board que es la que hace todo el comando, todo Listo. Cuidado con esa parte de comando de potencia porque creo que la palabra tiende a confundirlos. Cuando dicen comando de potencia hacen referencia a los preactuadores. Los preactuadores no son controladores. Entonces, he visto mucho que en cursos anteriores, cuando ven esa etapa de comando de potencia, creen que es que ahí hay un controlador. Ahí está el controlador. No, ahí no está el controlador. Ahí simplemente están los preactuadores, que son contactores normalmente. ¿Alguien dijo etapa de tratamiento? ¿Quién fue? Yo, profe Alexander Romero. Cuéntame, Alexander, ¿por qué la etapa de tratamiento es la que difiere entre los dos automatismos? En la etapa de tratamiento ya tenemos, digamos que las señales que nos llegan por medio de la detección llegan como al relé programable y él mismo las opera, no hay necesidad de pronto un diálogo máquina-hombre. No entendí el argumento de la respuesta, pero sí es la etapa de tratamiento. La etapa de tratamiento es en la que difiere el automatismo eléctrico con el electrónico. ¿Por qué? Porque en el automatismo eléctrico, pues la etapa de tratamiento va a estar construida basada con elementos netamente físicos, tal como les decía, temporizadores físicos, contadores físicos, relés físicos, contactos físicos, todo eso, ¿listo? Mientras que en un automatismo electrónico únicamente vamos aquí a tener el PLC, ¿listo? Únicamente este dispositivo. Entonces, ahí es donde radica la principal diferencia entre estos dos automatismos, ¿listo? Entonces, bueno, hemos hablado mucho de un PLC, pero no lo hemos definido. Entonces, vamos a definirlo de forma breve. Obviamente, más o menos en un mes hablaremos del PLC de forma bastante detallada. Por ahora solo estamos, digamos, hablando de forma introductoria de cada cosa, ¿listo? Entonces, PLC significa controlador lógico programable, ¿listo? Bueno, ¿qué es un PLC? Es una computadora que se utiliza en la industria, ¿listo? Entonces, es una computadora diseñada para realizar aplicaciones industriales. Entonces, esta es la diferencia principal entre un PLC y una computadora común. La computadora común tiene un propósito general. Pueden escuchar música, pueden ver videos, pueden ver películas, pueden realizar documentos, pueden programar, pueden hacer un montón de cosas. Mientras que un PLC, pues está hecho únicamente para realizar aplicaciones netamente industriales. ¿Listo? Eso es decir, propósitos específicos. ¿Por qué un PLC se considera una computadora? Listo. Cuando veamos PLCs, vamos a profundizar bastante en este tema. ¿Listo? Pero por ahora les voy a dar como una breve introducción para que más o menos tengan ideas del por qué se dice que un PLC es una computadora. Bueno, acá no. Bueno, acá. Es que no encuentro aquí. A ver. A ver si encuentro aquí un esquemita. Entonces, las partes principales de un computador son estas tres, ¿listo? Estas tres. CPU, que es el procesador, memoria RAM y una memoria ROM. La CPU o procesador es el cerebro del sistema, es decir, quien hace todos los cálculos, quien ejecuta todas las instrucciones que nosotros le guardemos al PLC. La memoria RAM es la que se encarga digamos, de guardar toda la información que ustedes le van ingresando al PLC. Entonces, el programa que ustedes realicen, pues, se va a quedar guardado en la RAM. ¿Listo? Que están leyendo datos, se van a guardar en la RAM. ¿Listo? Digamos, por los puertos de entrada, los periféricos de entrada, entonces ustedes le van a enviar datos. ¿Listo? La memoria ROM, por otro lado, es la memoria que viene escrita desde fábrica, es decir, esa memoria ROM es la que permite que el sistema encienda, digamos que el software se una con el hardware, que se entienda todo el sistema en sí, ¿listo? Entonces, esta memoria viene ya escrita desde fábrica, entonces cada vez que
nosotros encendemos el controlador, pues esta memoria ROM se ejecuta, revisa de que pues, todo esté funcionando adecuadamente y nos permite pues que nosotros podamos tener la interacción con el PLC. ¿Listo? Y estaría la otra parte que son los periféricos de entrada y salida, es decir, los puertos. Entonces esas son las partes principales. Un PLC tiene esas partes principales: procesador, memoria RAM, memoria ROM y periféricos de entrada y de salida. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra diferencia tenemos entre PLCs y una computadora? Que pues poseen unos rangos de temperatura mucho más altos. ¿Por qué? Porque en la industria en muchas ocasiones pues se requiere trabajar en altas con altas temperaturas. Son más inmunes al ruido eléctrico, son mucho más resistentes al impacto, es decir, a ustedes se les cae un PLC, lo más probable es que no se dañe. Si a ustedes se les cae un portátil, lo más seguro es que se les dañe algo, la pantalla o el disco duro, qué sé yo. Bueno, listo. Esto ya se los había mencionado, entonces no se les olvide. Un PLC proporciona bajas potencias a su salida, ¿listo? Entonces, ustedes no, digamos, un PLC únicamente les va a arrojar unas cuantas decenas de miliamperios a la salida. Entonces, 10, 20, 30, 50 miliamperios. Todo va a depender, pues, del controlador, ¿no? No todos son iguales, todos, pues, van a ir variando de acuerdo a su fabricante y de acuerdo a sus especificaciones de versión, de la versión del controlador, ¿listo? Bueno, por otro lado, a la entrada tampoco se le puede ingresar altas potencias. Estos dispositivos son sensibles. Es decir, si ustedes le van a ingresar un amperio por uno de los puertos, pues se van a tirar como mínimo el puerto. Entonces, a estos dispositivos hay que ingresarle cuestión de miliamperios, pequeñas corrientes, ¿listo? Igual voltajes. Los voltajes sí va a depender de lo que tengamos. Los dispositivos básicos traen entradas y salidas digitales, ¿listo? Entonces, normalmente se pueden ingresar o tener salidas de 12 voltios o 24 voltios. Puede pasar de que pueda arrojar mayores voltajes, todo depende. Si tenemos salidas analógicas, podemos llegar podemos llegar a introducirle valores más altos, ¿listo? Entonces, estos dispositivos normalmente son digitales, ¿listo? Entonces traen, cuando hablo de digital, si de pronto alguno no me comprende del todo, entonces digital hablamos de un sistema binario comúnmente, ¿listo? Entonces, bueno, listo. Aquí no tengo un sistema binario, pero tengo un sistema discreto, ¿listo? Entonces, esta sería una señal analógica y esto sería un sistema discreto, una señal digital, ¿listo? Ahora bien, en estos dispositivos trabajamos es con una señal en binario, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo hay unos y ceros, tal como esto. Unos y ceros, donde 0 es 0 voltios, un 1 son 24 voltios, ¿listo? Entonces, a esto se refiere con señales digitales, ¿listo? Entonces, estos sistemas son digitales dependiendo del equipo, entre más avanzado sea, pues nos va a proporcionar puertos de entrada análogos y va a tener puertos de salida análogos. Entre más valga, pues más oportunidades tenemos en estos sistemas. ¿Listo? Este es un relé programable, lo que ven a la izquierda. Dicen que es mucho más pequeño que el dispositivo que vemos a la derecha, que este es un PLC. ¿Listo? Este que ven aquí es un PLC y este que ven aquí es un relé programable. Si se dan cuenta, este dispositivo tiene menos entradas que este y este tiene menos salidas que este. ¿Listo? Entonces, desde ahí podemos evidenciar que los relés programables son PLCs pequeñitos. ¿Listo? Entonces, comúnmente tienen 8 entradas, 4 salidas. Un PLC comúnmente tiene, o sea, como mínimo tiene 16 entradas y 8 salidas. Pueden tener 24 entradas, 16 salidas, etcétera. Incluso nosotros podemos tener un PLC y agregarle módulos para entradas y salidas. ¿Listo? Bueno, ya terminando la clase, vamos a hablar un momentico de la normatividad y la simbología en la materia. Entonces, vamos a utilizar la normatividad que
nos proporciona la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, ¿listo? Entonces, esta comisión, pues lo que hace es establecer unas normas internacionales correspondientes a todos estos sistemas, ¿no? Todos estos sistemas eléctricos. Entonces, una que nos concierne bastante a nuestra materia es la IEC 945, 947. Entonces, si se fijan en la 947, en su parte 2, hablan de los interruptores automáticos. Entonces ahí dice, pues ahí los definen, hablan de su simbología, hablan de qué materiales deben utilizarse, qué no debe usarse, etcétera. ¿Listo? En la parte 4, por ejemplo, hablamos de los contactores y los arrancadores de motores. En la parte 5 de la norma IEC 947 habla de los aparatos de conmutación para el circuito de mando, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a estar utilizando la normatividad IEC, la simbología IEC, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí tienen un ejemplo de que dependiendo de del estándar que ustedes utilicen, pues va a cambiar, por ejemplo, los esquemáticos. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto y un normalmente cerrado en una simbología americana y en una simbología europea. Esta simbología europea es la IS, ¿listo? La que propone la IS. Entonces, fíjense, en un contacto normalmente abierto se dibuja de esta manera. Un normalmente abierto en una simbología americana se dibuja de esta manera, ¿listo? Nosotros vamos a estar utilizando esta simbología durante el primer corte, ¿listo? Todo lo que veamos lógica cableada utilizaremos esta simbología, son símbolos eléctricos. Cuando empecemos a ver ladder, utilizaremos esta simbología, ¿listo? Ladder utiliza estos símbolos, ¿listo? Ya cuando lleguemos allá se van a dar cuenta que esta es la simbología que propone pues el modelo, ¿listo? Por último, veremos unos cuantos símbolos de la IS, entonces para que vayan, digamos, viendo los diferentes símbolos que tenemos. Entonces, este que ven acá es un contacto normalmente cerrado, ¿listo? Así se dibuja. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto, ¿listo? En esta parte, fíjense que vemos lo que ven aquí en negrilla, vemos en negro, vemos un contacto normalmente cerrado con una línea y una flechita. Esto es un contacto temporizado, es decir, es un contacto que depende de un temporizador. Entonces, si quiere, venga, les busco acá. Entonces, esto es un temporizador, ¿listo? Un temporizador industrial, es esto, ¿listo? Esto que ven acá. Internamente, estos equipos tienen unos contactos, tal como hablábamos ahorita del contactor, ¿sí? Que vimos ahorita un contactor, venga, se los busco nuevamente. Entonces teníamos un contactor que era este equipo y que yo les decía que internamente tiene unos contactos que nosotros aquí conectábamos la fuente de alimentación y aquí, por ejemplo, conectábamos el motor, que cuando se alimentaba la bobina de este contactor, pues se cerraban o abrían esos contactos para permitir o interrumpir la corriente eléctrica, ¿listo? Igual pasan en los temporizadores. También tiene una bobina. Cuando esa bobina se excita, pues él inicia su conteo. Después de ese conteo, él va a accionar esos contactos internos. Entonces, esos contactos de esos temporizadores se escriben así de esta manera. ¿Listo? Entonces, sí, señor, cuéntame. Perdón la interrupción. Digamos, ¿hay alguna página o algún sitio especial donde yo pueda encontrar todos estos símbolos así como los veo ahí? Pues páginas no sé, pero simplemente con escribir simbología IS van a encontrar todos esos símbolos. Listo, si quiere ver aquí, ustedes buscan simbología IS y van a encontrar, incluso por ahí hay PDFs y todo eso. Aquí, digamos, pues están en imágenes, pero ustedes pues buscan y por ahí estará el PDF y son un montón de símbolos, un montón de símbolos. No solo concerniente a nuestra materia, sino un montón de cosas, ¿listo? Entonces, pues digamos acá, creo que ve, acá están todos estos, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, cómo se escribe un interruptor, un seccionador, aquí un disyuntor, un fusible, todos estos elementos, bueno, no todos, pero la mayoría los vamos a estar viendo a lo largo de las clases, ¿no? No les voy a explicar todos los elementos hoy porque no tendría sentido si ustedes ni siquiera saben qué es cada equipo. Entonces,
A través de las clases iremos viendo pues los símbolos de cada cosa. La otra clase veremos hartos símbolos porque empezaremos a verlos, pues empezaremos a ver los elementos, ¿listo? Que les decía que vamos a ver unos elementos de maniobra y unos elementos auxiliares de mando, ¿listo? Entonces, aquí como les decía, estos son contactos temporizados, ¿listo? Que tienen una línea y una flechita. Entonces, si la flechita está a la izquierda, significa que es un temporizado a la conexión, ¿listo? Si está a la derecha, significa que es un temporizador a la desconexión. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente clase, no en dos clases, porque ustedes ni siquiera saben ahorita qué es un temporizador. Aquí tenemos, por ejemplo, un símbolo de lo que es un piloto. Un piloto no es más que es un bombillo. Aquí tenemos el símbolo de una bobina, que ya les dije que los contactores, los relés, los temporizadores y demás elementos tienen unas bobinas que a través de un efecto magnético atraen esos contactos y permiten la apertura o el cierre de esos contactos. Bueno, eso también lo veremos más adelante con más detalle. ¿Listo? Esta es la bobina correspondiente a un, ¿cómo es que se llama? Un temporizador a la conexión. ¿Listo? Esta es la bobina correspondiente a un temporizador a la desconexión, ¿listo? Entonces, esos serían los símbolos que les voy comentando por el día de hoy. Ya en las siguientes clases iremos viendo todos esos símbolos, ¿listo?